Pero muchísimo. A ver, tú ten en cuenta. ¿Qué gráfica tienes, tío? Por saber. Es que no sé si hablas por tu cuenta o por la suya. Yo ya te digo que ella no da. No da. Muy bien, me apunto. Gracias, mis tíos. No podría hacer esto sin ti. Hemos terminado. ¡En marcha! Espérate, barco. Por culo. Vamos. Corre, 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 corre. Dime. Vamos. Dime. Hostia, pues... Vale, pues yo... Literalmente yo tengo una 6000 y voy a ir un poco a mínimos. Bueno, a ver, no voy a ir a mínimos, voy a ir bien, pero... Vale. Ah, bueno. Vale. A ver, es que GTA V y Ark son juegos más bien antigüetes. Mira, espérate. Te pongo un ejemplo. Me has dicho que tienes la RX 5, ¿cuál? 580. Vale. Te lo miro en un momento, ¿vale?
Vale. La 580. ¿De cuándo es? ¿Lo sabes? Sí, o sea. Quiero comprar. Sí. A ver. A ver. A ver, tendrías que jugar mucho con la calidad e irías a 60. Sea, podrías jugarlo, ¿eh? Pero tendrías que jugar mucho con las calidades. Vale. Que quería saber eso. Pero sí. Claro, o sea, lo jugarías en medio. En gráficos medios, lo cual está bien. ¿Te envía a Agapio? Sí. ¿Te han seguido? No. ¿Seguro que no te han seguido? No me han podido seguir. Me aseguré de ello. ¿No has dejado rastro? Nada de nada. ¡Malaca, mientes! ¡Los has traído hasta mí! ¿A quiénes? A la daga. Su corrupción, su alcance, no son infinitos. Están vigilando el naufragio y estoy segura de que te estarán vigilando a ti. ¿Qué es lo que se hundió con el barco? No estoy segura, solo sé que este barco formaba parte de la flota de la daga. Siguen intentando recuperar lo que sea que siga allí. Si es importante para la daga, es importante para nosotros. ¿Cómo sabes que la daga vigila el naufragio? Se acercan en barca. Mandan buceadores, pero no emergen. Los que salen lo hacen medio ahogados y aterrorizados. Los obligan a descender una y otra vez hasta que mueren. La daga anda buscando algo y no se detendrá hasta que lo encuentre. ¿Cómo acabaste implicada en todo esto? El barco de mi amo fue el que atacó al de la daga. Pero él y muchos de sus hombres perecieron en la batalla. Conseguiré lo que hay allí abajo. Gracias. ¿Hay algo más que debas saber antes de marcharte? ¿Y dónde está el naufragio? Al sur de aquí. Lo encontrarás fácilmente. Los restos aún se ven en la superficie. Debes de conocer muy bien a Agapio.
Podría contarte muchas cosas de Agapio, pero te diré lo único que importa. Es un buen hombre. Valora la confianza por encima de todo. Con esto podré empezar. Lo que haya en la bodega del barco le interesa mucho a la daga. Si te haces con ello, la muerte de mi amo tal vez no haya sido en vano. Nos vemos en Eretria cuando acabes. Mistios, ven aquí. Vale. Pues lo que te estaba diciendo. Que lo podrías jugar en medio, así que está relativamente decente. Eso ya a gustos colores, ¿sabes? Es que yo... Hay gente que mira mucho por el gráfico y otros que no miran por el gráfico. Por ejemplo, yo no miro una mierda de eso. A tal punto de que yo podría jugar a esto en super alto, pero lo mantengo en alto. Y como solamente tengo juego desde una televisión, lo tengo limitado a 60. Pero ahora mismo podría ir como a 200 y algo, creo que era. Sí, básicamente. O sea, sí que es cierto que ya que lo juego en ordenador y no en consola, me gustaría que todo lo que jugase, jugarlo mínimo en alto. ¿Sabes, rollo? Que al menos la calentada de cabeza sirva de algo. Una hoja peculiar. Debe de ser lo que busca la daga. Hay que hallar a la mujer en Eretria. Bueno, no me ha hecho daño. Es secundario, pero sí que es cierto que cuando tienes que pasar tanto tiempo viendo algo, es mejor que lo que veas al menos sea... No, ¿sabes lo que me quiero referir? Al menos que lo que se vea sea bonito. Porque yo jugué un porcentaje del Origins en PC. Con la gráfica antigua y... ¿Quiénes eran esos hombres? Es mejor no saberlo. Esos hombres son delante. No lo digas. Dime por qué. ¿Por qué te interesa el naufragio? ¿Te interesa? No, a mí no. ¡Socorro! ¡Que alguien te ayude! ¡No dejaré que... Vale. Esperado. Eres más fuerte de lo que Mies, ¿te han herido? ¿Yo? No temas, estás a salvo. Gracias por salvarme la vida. ¿Encontraste algo? Encontré esta hoja decorada con extrañas marcas. ¿El objeto importante que buscaba la daga era... una daga? Este cuchillo se usa para hacer sacrificios a Aquiles. La daga debe de rendirle culto. Si encuentras el templo de Aquiles correcto, encontrarás a la daga. Pero... ¿cuál es?
harás cuando desaparezca la daga? Será estupendo vivir sin miedo, pero sigo siendo una esclava sin amo. Una esclava sin amo es libre. Agapio lo sabrá cuando le enseñe la hoja. Deberías esconderte en algún lugar seguro hasta que todo esto acabe. No tengo ningún sitio al que ir. Solo es mía la ropa que llevo. Ten, debería servirte para empezar. Gracias, mis dios. Nunca olvidaré lo que me has dado, la libertad. Tengo que reunirme con los contactos de Agapio. Técnicamente esa sí. Esa es la última pista de Agapio. Será mejor que le diga lo que he averiguado. No le va a hacer gracia. Ah, la toma por culo. Vale. Vamos tranquilamente. Sin pausa, sin prisa. Ahí está la gente que ríe llorando, llorando, riendo. Vuelto. ¿Qué has averiguado? La daga tiene su base en Estiros. Parece que van a celebrar un ritual en el templo de Aquiles. ¿Qué has averiguado de mi hermano? ¿Está vivo? ¿Es el Martín Pescador? Lo siento, Agapio. Nerites es el Martín Pescador. Está al frente de la daga. Nerites siempre se metía en problemas. ¿Has dicho el templo de Aquiles en Estiros? Bueno es saberlo. Agapio. ¡Alto, esclavo! ¡Alto, esclavo! ¡Guardias! ¡Guardias! ¡No! Ese hombre se ganó hace tiempo su libertad. Gracias a ti, hemos desenmascarado a la daga y ahora Eubea quizá logre sobrevivir. Te has ganado con creces tu recompensa. Aunque me temo que no va a ser tan sencillo como atacar Estiros. El Martín Pescador lleva décadas oculto. Esto no va a acabar aquí. Quedarán cosas por hacer. Ayúdame. Ayuda a Eubea. Veré qué puedo hacer. Bien. Bien. Llevaré una unidad reducida al muelle del contrabandista de Estiros. Reúnete allí conmigo y juntos aplastaremos a la daga. Vale. Fácil, ¿no? Ah!
Vale, vamos a hacer la zona acuática antes. Porque luego me va a dar una pereza volver. Hola, burro. ¿Por qué todo el mundo ríe? Fuera coñas, me está dando mal rollo. ¡A vuestros puestos! ¡Vamos, rebelos! ¡Yuhu! ¡Sentimos el tiempo! Hay dos. Objeto de misión. Okay. Mierda. Viene un tibu. Sí. O sea, haciendo el modo de en el cual estamos jugando. Y cuando te mandan ir y decir, ¿era esto lo que buscabas? Total, eso en Cefalonia nos pasó con la lanza. ¿Sabes? Me hace mucha gracia cuando pasa eso, porque es como, ¿estabas buscando esto? De hecho, esto creo que es de una misión de Beocia. Para que te hagas la idea. Pero si a ti te... Ah, no, claro. Te maté, pero luego me mataron a mí. Pues voy a ir aquí. ¡Más velocidad! Que es el que conocemos. ¡Hola, Beocia! Na 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 na
Ahí está la marina. Ya sabes, la batalla en la que un puñado de atenienses rechazaron la primera invasión persa. El gran Temístocles, el rey Darío de Persia. El lugar donde el gran Teseo mató al peligroso toro de Creta. Ah, esa maratón. No te ¡Qué gran película! Vale, ¿por qué hemos bajado aquí? Uno, porque vamos a ver si la batalla es marítima o no. El caso de que sea marítima, en mi opinión, le darían por culo. Porque es muy propenso a que se buguee. Y en el caso de que sea terrestre, pues la hacemos. ¡Ah! Esto no lo puedo... ¿No? Bueno, no es esto lo que quería hacer y estoy tardando el doble, pero muchas gracias. Vámonos. Vale, que... Uf, espero que no sea marítimo, tío. Pero hay gente en tierra. ¡Qué oportuna portadora del águila! ¿Quieres acompañarnos y acabar con esos perros espartanos? Mi espada es tuya. Recibirás tu parte del botín. Pero antes, ¡la victoria! Vamos. Ahora pinchamos a ese también. Se desmoronan. ¡Dale!